Hola, ¿cómo están? Amigos y amigas de la comunidad de este juego. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo de noticias y les quiero decir a todos y todas que se suscriban a este canal. Un porcentaje muy bajo de los que ven mi vídeo lo hacen. Y además espero que podamos llegar a los 100 likes, ya que esa motivación ayuda a que yo siga subiendo vídeos. Gracias a todos ustedes. Así que bueno, vamos a empezar con este vídeo. Y como no, empezamos con jugadores desconocidos y a la vez conocidos de este juego. Y empezamos con Dice88, que se completó Kenos del señor Bianok al 100% un stream Demon. Este chaval tenía mucho menos suscriptores y ahora ha pegado un pico bastante grande. Te felicito si estás viendo esto. Drox se completó o se hizo un 51% en Yetagarasu del señor Trusta, Extreme Demon. Este chaval tiene muy pocos likes de lo que debería tener, así que bueno, espero obviamente que vayan y lo visiten. Memo Darkness se completó Old Memories del señor Similar AMZ, un Insane Demon, el anterior, ¿no? La parte, el inicial, ¿no? La actualización nueva. Tox Deluxe se completó Africa Cycles al 100% Stream Demon. Más que nada, perdón, no se lo completó, sino que se lo verificó. Y además lo hizo en una cantidad de 63.000 intentos. Este seguramente va a estar en la demo list bastante alto. Que por cierto, ya vamos a hablar de eso. También tenemos a Ultra, que se completó Yatagarasu también. Y este chaval se necesita mucho más suscriptores y mucho más vistas. Así que seguramente estará en un video de leyendas desconocidas. También tenemos a la Maige, que se completó Idols al 100%, un Stream Demon del señor Safkill y del señor Erdis. También pueden ir a visitar a este señor. Brackcore 11 se completó Sakupengel. Interesante nivel, que por cierto estuvo en la demo list en su momento. Estuvo en el puesto número 1 en su momento, así que bueno. También tenemos a Okens GD, que se completó Sonic Wave al 100%, Stream Demon del señor Cyclic, increíble chaval que también se merece mucho más apoyo de lo que debería tener. Y otra cosa también tenemos del señor YoshiBro64, que dice que probablemente el próximo fin de semana comience con la serie analizando y apoyando a los creadores de contenido pequeños de Geometry Dash en directo por YouTube. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, estaré creando la miniatura y organizando el directo. Esto es lo que hice él, así que bueno, estoy bastante contento y espero obviamente que yo pueda estar en esto, ¿no? Espero. Y bueno, por último, y no menos importante, que esto es bastante, pero bastante interesante lo que le voy a decir ahora mismo, y es que un chaval me lo dijo, y es Santiago Vladimir García Cubas. Este chaval me dijo que hackearon la demo list. Sí, él me dijo, yo pensé que era más o menos fake, le estaba creyendo también, ¿no? Pero voy a revisar la demo list y me encuentro con que sí, está hackeado. No sé si es hackeado o es un troleo de los mismísimos de la demo list, que no creo en realidad, sinceramente, pero igual ellos no dijeron nada en su Twitter, así que estoy un poquito como que dudando. Igualmente, ahí podemos ver de que el primer nivel es Silent Rage, ¿sí? Y hay muchos otros niveles en el puesto número 2 móvil o 2 y así que espero obviamente que no esté hackeado y sea un troleo, pero ha cambiado bastantes cosas y está bastante bastante feo, ¿no? Además, el chaval también me dijo que en la demo list también aparecen cosas como raras, ¿no? Así que espero obviamente que no esté hackeado y, como dije, sea un troleo de ellos mismos, de los creadores. Así que bueno, espero obviamente que les haya gustado este vídeo. Que les haya divertido también, ¿no? Que no creo, que es más que nada informativo, antes que diversión. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Bye, bye.